Hola amigos, por fin llegó el verano. ¿Están contentos con eso? ¡Cuidado! ¿Pero qué fue eso? Parece que la presión del agua en las tuberías es demasiado grande y sacó el grifo. Llamemos a la super patrulla por ayuda. Hola, super patrulla. Veo que han estado mirando la ciudad y vieron lo que pasó, ¿no? Vamos allá y ayudemos a Tom y a Tyson. ¿Qué es eso, Matt? Primero debemos poner a Tyson de pie sobre sus ruedas. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Tom dice que podríamos usar su gancho de remolque para hacer eso, pero necesitará ayuda. Frank, Matt dice que podrías usar tu escalera para ayudar a Tom. ¡Estupendo! Ahora a detener esa fuga de agua, Matt, ¿verdad? Tyson, Matt dice que irán con Tom para investigar esa situación. Deberías quedarte aquí y asegurarte de que ningún otro automóvil se acerque. Queridos, es una almeja gigante que se atascó. Necesitamos ayudarla a salir. Tom, ¿tienes alguna idea? ¿Tienes un poco de aceite? ¿Y podemos usarlo para ayudar a la almeja a salir? Muy bien, entonces. Matt dice que Héctor debería tomar la lata de aceite y poner aceite alrededor de la almeja. Espero que eso funcione. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Bien hecho! Tuvimos suerte de que Tom anduviera con aceite. Eso debería liberar toda la presión del alcantarillado. ¡Volvamos a la ciudad! La presión del agua está igualada, pero todavía tenemos este charco de agua. ¿Qué haremos con eso? ¿Tu tanque está vacío y puedes aspirar el agua? ¿Qué piensas, Matt? Muy bien, entonces, hagámoslo. Buen trabajo, Tom. Ahora la calle se ve igual que antes. Gracias por tu ayuda, Tyson. Adiós a todos y disfruten del verano.
Es un domingo cálido y soleado en Auto City. Todo el mundo está en la playa. Eso no suena bien. Todo el mundo se ve muy acalorado. Hace demasiado calor para jugar. Carrie debería estar aquí con helados. Flabby Cama Plana ha tenido suficiente. Carrie, el carro de caramelos, no ha llegado a la playa. Parece que Carrie no está en casa. Carrie ha desaparecido. ¿Mi mamá? Tal vez hay algunas pistas alrededor. Ajá. Helado de vainilla. ¡Gran idea, Matt! Tal vez Héctor vea algo desde el aire. ¿Puedes ver algo, Héctor? ¡Creo que es ella! ¡Ve, Matt! ¡Anda! Carrie olvidó poner el helado en el congelador la noche anterior y se derritió. Pensó que todos estarían enojados con ella. Así es, Matt. No importa cuál sea el problema. Deberíamos hablar con alguien al respecto. Huir nunca es una buena idea. Está bien, Carrie. Estoy seguro de que todos te perdonarán. ¡Es Frank! ¡Ustedes necesitan refrescarse! ¡Mamá! ¡Apachí! ¿Eso te da una gran idea? Ahora todos pueden disfrutar de su domingo soleado en la playa. Gracias, Super Patrulla.
¡Chao! ¡Adiós a todos! ¡Hey, Tom! ¿A dónde llevas esos reactores de velocidad? ¿Los llevas a tu garage para arreglarlos? Muy bien, descarguemos los reactores de velocidad y trabajemos. ¡Espera! ¡Desaparecieron! Tienes razón. La superpatrulla nos ayudará a encontrarlos. ¡Matt! ¡Frank! Tom perdió algunos reactores de velocidad y tenemos que encontrarlos antes de que alguien tenga un accidente. Tom, ¿puedes mostrarle a Matt y Frank dónde has estado hoy? ¿Dices que has visto los reactores de velocidad? ¿Pero dónde? ¡Ese es el travieso Tyler! ¡Ve por él, Matt! Va a ser difícil para Matt mantenerse al ritmo de Tyler. No te preocupes, Matt. Tal vez Frank sea capaz de atrapar a Tyler. Frank, tendrás que bloquear la carretera. Tyler es demasiado rápido para que Matt lo atrape. ¡Esperen! ¿Por qué Tyler está acelerando aún más? ¡Increíble! Usó ese bache en el camino para saltar sobre Frank. Thank you.
Parece que el atasco de tráfico pronto detendrá a Tyler. ¿Qué te pasa, Tyler? ¿No puedes bajar la velocidad? ¡Oh, no! Esa debe ser la razón por la que Tom necesitaba reparar los reactores de velocidad. ¡Rápido! ¡Maneja hacia la arena! Bueno, esa es una forma de detener un automóvil que va a toda velocidad. ¿Qué pasa ahora, muchachos? Tienen razón. Parece que Tyler pudo haber aprendido su lección. ¡Buena idea! Vamos a arreglar esos reactores de velocidad antes de que haya más problemas. Tal vez deberías llevar a Tyler al garage también. Gracias, Super Patrulla, por ayudarnos a recuperar los reactores de velocidad. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Coches de patrulla! Hola, Christopher. Hola, Steve. Nos vemos luego, tal vez cuando el cemento se haya secado. Espero que los autos bebés no conduzcan al cemento húmedo de Christopher. ¡Hey, niños! ¡Tengan cuidado! ¡No tengan pánico! Solo tenemos que sacarles de ese cemento rápido antes que se seque. ¡Estupendo! Nuestros amigos han ido a pedir ayuda a la patrulla de coches. Uno a la vez, niños. No se preocupen, Matt y Frank tienen un plan de rescate. Está bien, niños. La patrulla de coches está aquí para rescatarlos. ¿Cuál es el plan, chicos? ¿Qué vas a hacer ahora, Matt? Espero que seas fuerte para sacar a los bebés de ese cemento. ¡Wow! ¡Qué fuerza! ¡Bien hecho, Matt! Ahora es el momento de limpiarte, pequeño, mientras que Matt rescata a tu compañero. Thank you.
¡Vamos, vamos! ¡Puedes hacerlo, Matt! ¡Buen trabajo! ¡Oye! ¡Aquí está Christopher y Steve! Frank tiene razón, Christopher. No tienes que preocuparte. Los bebés están bien, pero quizás la próxima vez podrías poner algunas señales de advertencia. Gracias por la disculpa. Matt y Frank pondrán unos conos alrededor del cemento para ti, si quieres volver a hacer tu trabajo. Está como nuevo otra vez. Eso es mejor. Ahora los coches bebé pueden jugar con seguridad mientras que el cemento se seca. ¡Buen trabajo a todos! ¡Coches de patrulla! ¡Hola, Tom! ¡Hola, bebé Tom! ¿Están disfrutando de un divertido viaje de fin de semana? ¿Están tostando malvaviscos? ¡Se ve apetitoso! Han pasado un día entero al aire libre, muchachos. ¿Van a ir a la cama pronto? Bebé Tom quiere relajarse en el fuego un poco más. ¡Oh, querido! ¡Se está poniendo muy ventoso! ¡Cuidado, Baby Tom! ¡El fuego se ha extendido! ¡Aléjate de la fogata rápidamente! ¡Tom! ¡Despierta! ¡La fogata se ha extendido y se está moviendo hacia tu tienda! ¡No te preocupes, Tom! ¡Te sacaremos de ahí! ¡Vamos, bebé Tom! ¡Pidamos ayuda a los coches de patrulla! ¡Hola, muchachos! Un incendio estalló en el campamento donde Tom y bebé Tom acampan. Y Tom está atrapado en su tienda. ¿Pueden ayudar? ¡Estupendo! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Sigan a Héctor! Él los guiará al campamento siguiendo el humo del fuego. No te preocupes, bebé Tom. La patrulla de coches está aquí. Será mejor que te pares. Siempre debes estar lejos de un incendio. Es muy peligroso.
¿Matt? ¿Cómo sacarás a Tom de la tienda si las llamas son tan altas? ¡Gran idea, Matt! Podrías alejar la tienda del fuego y tratar de sacar a Tom. Ahora veamos cuál es el problema con el cierre de la tienda. La carpa y su cierre han empezado a derretirse. Por eso Tom no puede salir. Matt sugiere el uso de un destornillador pequeño. ¿Tienes alguno en la tienda de campaña? Si hacemos un agujero en la tienda, podemos rasgarlo y sacar a Tom. ¡Buena idea, Matt! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Eres libre! ¡Fuiste muy valiente, bebé Tom! ¡Buen trabajo al llamar a los coches de patrulla! ¡Allí! ¡El fuego está completamente apagado! ¡Gracias a ti, Frank! ¡Gracias, coches de patrulla! Tom y bebé Tom están a salvo y pueden ir a casa a su garaje esta noche. Tal vez puedan hacer fogatas y malvadiscos en un día que no sea tan ventoso, muchachos. ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Carlo! ¡Despierta! ¡Te quedaste dormido! ¡Tienes entregas que hacer! ¿Dónde están las pizzas? ¡Buena idea! ¡Llevemos a la super patrulla al caso! ¿Escuadrón? ¡Escuchen! Hemos tenido un robo donde Carlo. ¡Vengan rápido! ¡A prisa! ¡Carlo tiene entregas que hacer! ¡Mira, Carlo! ¡La superpatrulla está aquí! Frank te trajo más harina para que puedas reemplazar las pizzas robadas. Matt quiere investigar. Así es, Matt.
Esta cámara de seguridad definitivamente mostrará al ladrón. Ajá. Ahí está. Y él está tomando las pizzas. ¿Pero quién podría ser? ¿Ya sabes? Ajá. Muy bien, seguiremos al líder, Matt. ¿Jerry? ¿Pero por qué tomaste todas las pizzas de Carlo? Bueno, ciertamente ya no tienes hambre. Entonces, ¿cómo sabías que era Jerry? ¡Oh! ¡Reconociste su alerón! ¡Muy inteligente, Matt! Super Patrulla, es muy amable de su parte ayudar a Carlo a hacer pizzas de reemplazo. ¿Y qué idea tan inteligente hizo que Jerry lanzara? Hicieron un gran trabajo hoy, Super Patrulla. Gracias de nuevo. Adiós, amigos. ¡Feliz Halloween, bebé Matt y bebé Frank! ¡Qué buenos disfraces de Paw Patrol! ¿Algo anda mal? ¿Los caramelos no están? ¿Qué es eso? Es una bruja bastante aterradora. ¿Ha estado volando toda la noche? ¿Creen que ella lanzó un hechizo y está tomando todos sus dulces? Es raro. Llamemos a la Super Patrulla para averiguar qué está pasando. Muchachos, tenemos un problema inusual aquí. A sus bebés les robaron sus dulces. ¿Creen que es una bruja malvada que ha estado volando por la ciudad? Suena ridículo, pero ¿hay alguna forma de que vengan a investigar? ¡Genial! ¡Vámonos! Sus padres están aquí, chicos. Cuenten lo que pasó. Más despacio. Tomen su tiempo. Así que habían recogido muchos dulces. Y cuando la bruja voló por encima, ¿notaron que su bolsa estaba vacía? ¿Y esto ya pasó dos veces? Tiene que haber una explicación para esto. Que los bebés vuelvan con su dulce o truco y la Super Patrulla investigue. ¿Qué van a hacer primero, muchachos? ¿Van a averiguar quién es la bruja? ¿Qué harás, Frank? ¿Vas a seguir a bebé Matt y bebé Frank?
Es una buena idea. Ahí están, con bebé Héctor. ¡No, otra vez! Sus bolsas están vacías. ¡Qué extraño! Parece que la bruja solo está robando a bebé Matt y bebé Frank. ¿Qué? ¿La bruja de miedo es bebé Penny? ¡Wow! Ella tiene un gran disfraz de Halloween. Entonces ella no puede estar robando dulces de tan lejos en el aire. Alguien más es el ladrón. ¿Pero quién? Héctor, vuela con bebé Penny y haces brillar tu luz cuando está en la misma área que bebé Matt y bebé Frank. Mientras tanto, continuemos siguiéndolos aquí abajo. ¡Es bebé Héctor! Él ha estado robando todos los dulces mientras bebé Frank y bebé Matt tenían sus ojos en el cielo. Bebé Héctor, eso no estuvo bien. Será mejor que compartas tu bolsa de caramelos con bebé Frank y bebé Matt. Entonces no había una bruja de miedo después de todo. Era bebé Penny. ¡Qué gran disfraz, bebé Penny! Has hecho que todos sean engañados. ¡Misterio resuelto! Gracias por su ayuda, Super Patrulla. ¡Hasta la próxima!